agradezco de una manera pues muy especial a los amigos propietarios de Moralejo Selección que nos permiten arrancar una jornada intensa, un recorrido, una jornada de trabajo en torno al sector del ovino en Zamora, que es decir, al sector del ovino en Castilla y León. Yo quiero comenzar significando la importancia que este sector, junto con el caprino, tienen en primer lugar para nuestra economía y para nuestra economía agraria, ¿no? También lo tienen no solamente en su aportación, como veremos a continuación, a la producción final agraria, sino que constituyen un claro instrumento para el mantenimiento de nuestro medio rural desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista agrario. Y también por ello, y creo que hoy en el recorrido que hacemos en Coreses, en Piedrahíta de Castro y finalmente en Villalpando, como un elemento de dinamización, de actividad económica y por tanto de mantenimiento y de fijación de población en el medio rural. Algunos datos, pocos, en torno a la importancia del sector. Un sector del ovino, de carne y leche, que en Castilla y León, como les digo, aporta aproximadamente unos 535 millones de euros a la producción final agraria. Para que se hagan una idea, eso es el 10% de toda la producción agraria de la comunidad y el 20% de la producción ganadera, de la producción animal. ¿Por qué Zamora? Pues porque Zamora es el líder. Zamora es la provincia con mayor capacidad de producción dentro de Castilla y León y por lo tanto también en el conjunto de España. Hablamos de aproximadamente 675.000 cabezas, que es el 22% del total. La comunidad es líder nacional tanto en la producción de leche de oveja, el 62% nacional, como carne de ovino, el 25% nacional, y presenta una especial importancia en la producción de lechazos. El 60% de los corderos que se sacrifican en la comunidad son lechazos, que a su vez representan el 78% del total de los lechazos nacionales. Y también la leche de oveja, no lo olvidemos, especialmente estamos también en la provincia de Zamora, es la base de la potente industria quesera de Castilla y León, y concretamente en el caso de la producción de queso de oveja representa el 70% de toda la producción nacional, existiendo grandes industrias queseras, pero también muchas, más de 70 queserías artesanales. Finalmente, dentro de estos datos, significar que poco a poco, y hoy estamos en un claro ejemplo de ello, este sector se va abriendo también a la exportación, a las exportaciones. Estas representaron poco más de 21 millones de euros en el año 2015 y los datos parciales que tenemos de los 8 primeros meses del año 2016 marcan, sin duda alguna, una buena dirección con un crecimiento en ese periodo superior al 20% respecto del mismo periodo del año anterior. ¿Qué estamos haciendo en este sector? ¿En qué asuntos estamos trabajando? ¿Cuáles son los retos del sector? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, en primer lugar estamos lógicamente preocupados y ocupados en una de las características fundamentalmente de los productores, que es su pequeña dimensión. Y por lo tanto venimos a través de instrumentos como los sucesivos planes de apoyo al cooperativismo o las líneas de ayuda al cooperativismo o la puesta en marcha de esa última figura que ha sido la de las entidades asociativas prioritarias, incrementando el poder negociador que tiene la parte productora en el conjunto de la cadena agroalimentaria. Y eso se hace a través del asociacionismo agrario. Además, estamos hablando de un sector en el que el cooperativismo tiene una parte y una presencia muy importante. Sin duda alguna, el ovino es uno de los subsectores
sectores ganaderos más cooperativizados. Pensemos que el volumen comercializado del sector ovino en Castilla y León, esos 535 millones de euros a los que yo he hecho referencia, el 52% es lo que aporta aproximadamente el sector de las cooperativas. En segundo lugar, estamos impulsando también un nuevo método de intervención integral. El principio elemental que poco a poco todos vamos entendiendo es que la unión hace la fuerza. Y por tanto nosotros lo que estamos contemplando a través de la puesta en marcha en julio del año pasado de la plataforma de competitividad productiva del sector ovino y del sector caprino son la realidad, los retos y las necesidades al mismo tiempo de los tres eslabones de la cadena de valor, de la cadena de producción. Hablamos de los productores, hablamos de los transformadores, la industria, y hablamos también de la propia distribución. Estamos impulsando en este sentido medidas para todos para todo ello, para lograr lo que finalmente debería ser un reparto equitativo de la riqueza, del beneficio a lo largo de toda esa cadena de valor. Y para ello hay recursos asociados a este método de trabajar de forma integrada. Hablamos de un presupuesto de 60 millones de euros que va a permitir el desarrollo de hasta 36 medidas que tienen un marcado carácter estructural, 60 millones a los que hay que sumar otros 91,5 millones de euros que son los que en este periodo hasta el año 2020 van a recibir con cargo a las ayudas de la PAC, procedentes de la PAC, los ganaderos de ovino y de caprino de la comunidad. Por lo tanto, hablamos de 150 millones de euros dirigidos a este nuevo método de trabajo. Un método de trabajo, y con ello voy finalizando, que se dirige a atender los principales retos del sector. Hoy lo vamos a comprobar en cada una de las visitas. Esos retos serían, en primer lugar, la necesidad de desestacionalizar la oferta, pero también la producción. Estamos hablando de una oferta tradicionalmente vinculada a determinados momentos del año. Esto debe cambiarse desde la propia producción, a través de medidas de mejora genética, pero también en relación con la oferta del producto. Hay que actuar en los mercados para que las producciones, fundamentalmente las de carne, no se vean necesariamente vinculadas exclusivamente a unos periodos del año. En segundo lugar, la innovación, y la innovación significa que hay que modernizar la imagen de estas producciones y que desde luego hay que orientarlas hacia las necesidades actuales de los nuevos consumidores. Esto es algo que en Moralejo Selección se está haciendo magníficamente, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Y finalmente, creo que para nosotros, teniendo en cuenta la calidad genética y la calidad de la producción, es fundamental seguir identificando calidad y producto de la tierra, la vinculación, bien sea a través de la marca Tierra de Sabor, bien a través de esa identificación de origen que signifique que ponemos en valor esa calidad que nuestros productores tienen de todos los productos procedentes del ovino de Castilla y León. Y como les indicaba, para ello pues vamos a hacer una visita múltiple, un desarrollo a través de la provincia de Zamora. Vamos a visitar en Villalpando, y aunque cronológicamente la visita es al revés, me van a comprender por qué lo digo así, el Consorcio de Promoción del Ovino. Es sin duda alguna una iniciativa extraordinariamente relevante. Yo tuve la oportunidad de saludarles en el último Congreso de Cooperativismo Agrario que se celebró en León hace algunos meses, y sin duda alguna ellos han entendido muy bien esa cultura de la unión y de la fortaleza en la producción, en la comercialización y en la industrialización. Es hoy la única organización de producción de leche de ovino reconocida en España. Y se trata de una cooperativa de segundo grado que ha tomado el camino más integrador, convertirse en una cooperativa de primer grado, lo que está suponiendo la integración de 5 cooperativas, de 500 explotaciones de ovino, fundamentalmente en la provincia de Zamora, con 325.000 ovejas, con 60 millones de litros de leche y con 500.000 corderos. Pues bien, en segundo lugar, vamos a visitar en Piedrahíta de Castro la explotación de ovino de uno de los socios de ese consorcio. Es un claro ejemplo
de una explotación profesional de un joven ganadero que ya tiene una cierta experiencia de 14 años y que ha logrado una explotación pues muy competitiva y muy productiva. Hablamos de una explotación con 1.500 madres, que aproximadamente son el doble de madres de la media de la comunidad, y con una explotación agrícola anexa, que es la que le está produciendo los alimentos para sus ovejas. Y finalmente, en Coreses, iniciando la visita, pues estamos con nuestros amigos de Moralejo Selección, una empresa que ya forma parte, desde una referencia de calidad, de la cadena de valor, en este caso en la fase de industrialización, y que por su calidad, por el desarrollo y por la innovación en nuevos productos han visto ya reconocidos los mismos en los mercados, pero también han sido premiados en algunos de los premios del sector agroalimentario más importantes de la comunidad y también de España. Hablamos de una empresa joven, hablamos de una empresa de gran fortaleza, muy bien posicionada en el mercado nacional, que se ha abierto paso, quién lo iba a decir, en mercados internacionales muy exigentes y de características tan propias como el israelí o los mercados árabes, y es una empresa generadora de empleo con unas enormes expectativas de crecimiento, tanto en la inversión como en la generación de empleo. Por todo ello, yo les quiero expresar mi agradecimiento y creo que son el mejor de los ejemplos de lo que hoy vamos a repasar en el caso concreto de la provincia de Zamora. Un sector clásico, un sector tradicional, un sector que da sustento, un sector económico importante que no se ha quedado parado, sino que evidentemente es consciente de las necesidades que una economía competitiva y productiva tiene en el momento actual y que se incorpora de una forma definitiva con esos 535 millones de euros de aportación anual a la producción agraria y a la producción, por tanto, total de Castilla y León como uno de los sectores más importantes de nuestra economía.